esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Esperanza, fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será. Tiempo de hípica será. Un pingo galopa eterno, prendido nuestra memoria. El sur perdura por siempre, si es parte de nuestra historia. Es cálculo de boliche o en la plaza donde están. Burreros que siempre tienen las fijas que no caerán. Es corazón agitado al abrirse las gateras. Palpitaciones a mil, corriendo puertas afuera. Es verde por la cabeza, cansado en el final. Ilusión, boletos rotos, sueños que vienen y van. Por ser ilusión eterna, sé que nunca morirán. Esperanza por siempre, el tú siempre vivirá. Audiencia de Tiempo de Hípica, le estamos dando la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa. En el desarrollo de hoy les vamos a llevar la clásica reunión de fin de año, la clásica reunión clausura del hipódromo Viene Benavides, 8 competencias hípicas de muy buen nivel, y en el cierre el desafío de los jockeys, la revancha. Lo que fue el boom del año 2014 se vuelve a reeditar en este 2015. En el 2014 había ganado Juan Humberto Godoy, veremos qué pasa en este 2015. 8 carreras espectaculares vamos a tener por delante en el Viene Benavides, que van a tener el relato muy, pero muy especial de Cristian Sandoval, que viene desde Las Piedras, el muy buen relator pedrense, viene a darle otro toque, otro prestigio verdaderamente a cada una de las carreras, porque los espectadores van a poder tener en vivo y en directo el relato de todas y cada una de las competencias. Bueno, con el desarrollo básico precisamente de todas y cada una de las competencias y las notas pertinentes, iniciamos una nueva edición de nuestro programa. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es tiempo, tiempo de hípica. Vamos con el desarrollo de las competencias del hipódromo Viene Benavides de la ciudad de Mercedes. La primera iba sobre 400 metros, se largaba al mediodía de la clásica reunión clausura, de la clásica reunión de fin de año, premio difusora Soriano y FM de Lund. Corrían acá el 1 Brazare, el de Manolo Villalba de Dolores, iba con la monta de Nicolás Barroso, el 2 Mete Miedo iba con la monta de Andrés Morosini, el 3 La Loca con Juan Godoy, el 4 Camila con Alejandro Morosini, el 5 Adicto con Carlos Pérez, el 6 Martín Fierro con Alcides Tolengo Romero, cerraba la nómina el 7 Lupita con Carlos Maximiliano Blanco, borró el 8 La Mimosa, gran victoria del doloreño número 1 Brazare con el chiquilín Nicolás Barroso, pasar segundo el 7 Lupita, tercero el 3 La Loca, cuarto el número 2 Mete Miedo. 24 segundos, 12 centésimas. Empleó el número 1 Brazare para recorrer los 400 metros de la prueba apertura de la reunión clausura. Manolo Villalba en la cuida en la ciudad capital del trigo, capital de la primavera. Nicolás Barroso en la conducción. Brazare ganó la primera. Segunda de la competencia del Viene Benavides, premio diario Acción, también iba sobre 400 metros, corrían acá el 1 Chiquita con César Blanco, borró el 2 Desorientado, el 3 Luz Mila con Sebastián Carrizo, el 4 Don Gitano con Duncan Sopi, el 5 Quinto con Carlos Navarro, borró el 6 Lorena, el 7 Regalito con Nicolás Barroso, el 8 Limeta con Carlos Maximiliano Blanco, borraron el 9 Furia y el 10 Miloco. Acá la victoria va a ser en gran carrera, apretado final, el número 8 Limeta le va a ganar con los justo al número 4, Don Gitano. Termina tercero el número 7, Regalito. Cuarto el número 3, Luz Mila. 24 segundos, 21 centésimas para el recorrido de los 400 metros. Empleó el número 8, Limeta, que está al cuidado de Moyano, también en Dolores. Dos carreras corridas, las dos ganadas por doloreños hasta este momento. Carlos Maximiliano Blanco, el piloto de Pueblo Greco, la llevó a la victoria, la número 8, Limeta, en apretadísimo final. Tercera carrera del Viene Benavides, el premio AGESOR, periodismo las 24 horas, iba sobre 400 metros, corrían acá el 1 Gaucho Pobre con Javier Vergara, el 2
Casper con Andrés Morosini. El 3, Trago Amargo con Duncan Sopi. Borró el 4, Pata de Palo. El 5, Claro Mag con Nicolás Barroso. El 6, Pica Pedrero con Juan Humberto Godoy. Cerraba la nómina el 7, Silvester con Carlos Pérez. Gran, pero gran victoria acá. Pasó de largo con contundencia el 5, Claro Mag. El Doloreño le va a ganar al número 6, Pica Pedrero. Termina tercero el 1, Gaucho Pobre. Cuarto el número 3, Trago Amargo. 23 segundos, 71 centésimos para el recorrido de los 400 metros. Empleó el que cuida el gordito Uttermach en Dolores y fue llevado a la victoria en doblete a esta altura de los acontecimientos por el piloto también doloreño, Nicolás Barroso, el pájaro chico. Gran, pero gran victoria de Claro Mag en el premio Agesor. Tiempo de hípica, estamos con notas sin dudas muy especiales hoy con queridos amigos de Agesor. Periodismo a las 24 horas, Quique Lecail, Martín Corujo, arrimate Martín por acá. Bueno, jornada clausura del Vire Benavides, Quique, siempre nos ha acompañado durante el año y bueno, el Jockey Club Mercedes hoy otorga este premio Agesor para, obviamente, homenajear a esta empresa que también le ha hecho al Turf en los últimos tiempos. Una gran forma de terminar el año para ustedes, los felicitamos, y para nosotros, el equipo periodístico de Agesor, un honor realmente que el Jockey Club nos haya tenido en cuenta para justamente colocar el nombre de nuestra agencia, uno de los premios de esta última jornada del año. Y Martín, te vimos sacando muchas fotos y filmando y demás, sin duda que es un ambiente que se presta, ¿no?, a pleno sol, con mucho verde, con animales, con mucho color. Es cierto, Oscar, bueno, el saludo para todos, el agradecimiento al Jockey Club Mercedes por abrirnos las puertas también. Es muy lindo, es muy emotivo participar de una velada de esta magnitud y bueno, que se nos dé la oportunidad de poder aportar un lindo premio también para el ganador en este caso, ¿no? Sin duda que como periodistas vienen y ven un entorno bastante especial, con mucha mano de obra de trabajo, ¿no? Porque esto genera una mano de obra brutal, de todos los días, no solamente del domingo. Entonces siempre es bueno que tengan también esa visión, ¿no? Sin duda que sí, directa o indirectamente, ¿no? Sí. Esto genera trabajo para muchas personas. Podemos ver a muchas familias que son seguidoras del Turf. Y bueno, ¿qué más podemos pedir? Porque estamos haciendo un muy lindo cierre de año. Además, el tiempo está acompañando y sin lugar a dudas que también acompaña para los espectáculos al aire libre. Quique, en el final, bueno, siempre has estado a disposición, siempre atento, las muchas gracias y un feliz culminación de 2015 y mejor inicio todavía del 16. Gracias, y a propósito de eso que estaban hablando, del movimiento que genera esta actividad, yo quiero destacar, porque eso lo hablábamos también con el presidente del Jockey Club en una nota para Agesor TV, con Timoteo Perrone, quiero destacar que se trata de una actividad en la que no hay nada de violencia, ¿eh? Estamos tan acostumbrados últimamente a manifestaciones populares donde hay dosis importantes de violencia. Aquí en el Hipódromo de Benavides eso no ocurre, así que felicitaciones para toda la gente que está formando parte de este movimiento de la hípica y a vos en particular por ser un baluarte del Turf. Bueno, muchas gracias, Quique. Muchas gracias y bueno, lo mismo para ti, Martín. Feliz culminación del 15 y mejor inicio del 16. Bien, igualmente para ti, Oscar. Bueno, un saludo para toda la gente que terminen bien este 2015. Impecable. Martín Corujo, Quique Lecay en las cámaras de Tiempo de Hípica. Tiempo de hípica será. Allá en el tiempo del soco, peinaba el agua florida. Cuando era linda la vida, era mi escuela un mejor. Jockey Club Mercedes, más de un siglo de la mejor historia hípica en su remozada sede de Adio de Tomasi, a una cuadra de la Rambla, la familia del Turf se reúne cada fin de semana para palpitar con la magia del sangre pura de carrera. De tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Peluquería TH, frente a Plaza Artigas, frente a la escuela número 7, Artigas y Casagrande, la simpatía y calidez de Pablito La Rosa los espera para el mejor corte de la dama y el caballero. Hola, chao, Master. Y le habla Pablo La Rosa, el peluquero de Peluquería TH en la calle Artigas, esquina Casagrande. Y bueno, los espero con los mejores cortes y la mejor atención. Gracias, no falle. Gomería Nabiliat, venta de cubiertas y baterías, reparación de todo tipo de neumáticos, servicios en campaña. Gomería Nabiliat, Sánchez y Tomás Gómez, teléfono 220-38. Un buen jinete encuentra en el Timbó todo en talabartería. Aperos, cabezadas, jergas,
frenos, sombreros, boinas, botas de cueros y bombachas pampero. El Timbó Limitada, un servicio diferente. Productos veterinarios, antibióticos y antiinflamatorios, raciones y sales para su equino. Abierto desde las 6:30 de la mañana. Servicio de entrega fuera de hora. El Timbó. Soluciones a medida para el campo y la ciudad. La Intendencia de Soriano trabaja para todos. Trabaja para todos. En el interior del departamento avanzamos consolidando el apoyo a pequeños y medianos productores, aportando capacitación y herramientas para mejorar la producción, fomentando el trabajo de los artesanos, generando espacios formativos para estudiantes, buscando la excelencia en apicultura e impulsando la labor de los ladrilleros. Porque así crece un departamento. Con el trabajo y el esfuerzo de su gente, Soriano hace. Todos juntos lo hacemos. Soriano, departamento fértil. Aquí nació la patria. Panadería Albatros, pan, bizcochos, marinas, pizzas, masas finas, tortas de coco, tortinas, grisines. La reconocida solvencia del Quique Burgos los espera en la esquina de Artigas y Taruselli. Teléfono 27470. Albatros, el alto vuelo de la calidad panadera. Carnicería La Invernada, el emblemático sello de Daniel Coquito Rodríguez, ahora en el supermoderno y funcional local de Manuel Herrero y Espinosa, esquina Ricardo de Tomasi. Todos los cortes cárnicos de primera calidad y, como siempre, las renombradas facturas de La Invernada. En su nuevo local, Coquito Rodríguez y toda su gente, con rapidez y eficiencia, los espera. Tiempo de hípica será. Cuarta carrera del Vire Benavides, premio Diario Crónicas. También 400 metros de la distancia. Corrían acá Laurita con Javier Vergara. Geniol con Carlos Pérez. Don Pepe con Carlos Maximiliano Blanco. Target con Juan Godoy. Sutileza con Miguel Estaciones, Borrolza y La Nena. Y cerraba la nómina el 7, señor Simón. Con la monta de Diego Nicolás Sánchez. El triunfo acá va a ser para la cuarto de milla pura. La más linda yegua que hemos visto en mucho tiempo acá en el Vire Benavides. Sutileza, la tostada de Claudia Torres. La de los Estaciones, la del Stuhl Mangangaga. No, memorablemente esta prueba, echó por atrás Miguelito y pasó de largo pegadito ahí al 1. Termina segundo el número 1, Laurita. Tercero el 3, Don Pepe. Cuarto el número 7, señor Simón. 23 segundos, 4 centésimas. Empleó la tostada de casi 600 kilos, 580 y pico de kilos pesó. La número 5, Sutileza, fue llevada a la victoria por Miguelito. Miguel Estaciones y está el cuidado de Claudia Torres ahí, pegadito a Dolores, yendo rumbo a Dolores a mano izquierda, antes de los hilos. Ahí está el estuvo el Manganga de los Estaciones. Ahí la cuidan a esta hermosísima Sutileza, ganadora del premio Diario Crónicas. Tiempo de hípica, estamos con notas especiales. Bueno, Fausto de Estaciones, lo hablábamos antes de la carrera, un estado fantástico de la yegua y ganó notablemente. Las felicitaciones. Bueno, Oscar, muchas gracias a vos por estar siempre acompañando al Turf y bueno, muy contento, muy agradecido y bueno, felices de haber ganado. Estamos con Miguelito acá. Bueno, Miguelito, para terminar el año, una muy linda victoria. La verdad que sí, muy bien anduvo la yeguita, la verdad que se portó. Teníamos miedo porque era media chúcar eso, pero anduvo bárbaro. ¿Largaste, echaste un poco por atrás, la arrimaste a los sí, palos? Sí, sí, medio cortó el del uno para adentro y busqué los palos yo después. ¿Y arriba tranquila? Sí, bien de bien. Impecable, bien. Miguelito Estaciones. Claudia Torres. Claudia Torres, que, bueno, sin duda, gran responsable de este triunfo, porque sabemos, porque te hemos ido a visitar, sos la que estás en el día a día con esta yegua. Bueno, muchas gracias. Una alegría grande. Hacía tiempo que no ganábamos una acá.
A fin de año, un lindo desquite. Sí, el regalo de fin de año nos dio. Tenemos dos chances más, vamos a ver qué hacemos. Impecable. Y venido por acá, arrímese. Vasco, de viejas épocas de chocolate, sin duda que le vino a la memoria ese caballo en esta carrera. Ah, pienso que sí, y creo que estamos ante un gran chocolate. Ah, pienso que va a correr muy bien este año. Muchas gracias y feliz año nuevo para todos. Muchísimas gracias. La gente de Dolores a pleno entonces, la familia Estaciones, toda la gente vinculada ya a la entrada misma de Dolores, a mano izquierda, ahí está, y alguna dedicatoria especial, Fautó. No, a toda la familia y en especial a la familia del Tour, que venga, que se arrime, que esto está precioso y bueno, muchas gracias a vos por empujar siempre y estar con el Tour. Gracias a todos. Impecable. Tiempo de hípica en las notas especiales. Quinta, carrera de Elvira Benavides, 800 metros la distancia, premio Forgotten Caballo del año 2014, corrían acá con el 1 Capo con Javier Vergara, el de Viera de Dolores, el 2 Certain Stone, el de Juan Aroná de Dolores de Tula Pavitiva con Ramiro Garbarino, el 3 Clarisa con Alejandro Morosini, la del Stu Carlos Gardel de Ernesto Espinosa de acá de Mercedes, el 4 Gran Nieto iba con Duncan Sopi, el de Prestes de Dolores, el 5 Kirshu iba con Nicolás Barroso, el de Manolo Villalba de Dolores, el 6 Roma Star con Carlos Maximiliano Blanco, también al cuidado de Maximiliano Blanco en Pueblo Greco, el 7 Viva Eu, la de Claudia Torres, estuvo el Mangangá, iba con Miguel Estaciones, el 8 Madame Mamá con Sebastián Carrizo, la de Diego Bonet de José Enrique Rodó, borró únicamente el 9 Antígona, acá gran victoria, doblete para Manolo Villalba, gana Kirshu el número 5, pasa el segundo el número 4 Gran Nieto, tercero el 1 Capo, cuarto el número 3 Clarisa. Kirshu fue llevado a la victoria en triplete a esta altura de los acontecimientos por Nicolás Barroso. Y algo verdaderamente anecdótico, de las 5 carreras corridas hasta este momento, las 5 fueron ganadas por caballos doloreños. El premio Forgotten Caballo del año 2014 se fue para Dolores, Manolo Villalba y toda su gente. Gran pero gran victoria de Kirshu, Nicolás Barroso, triplete para el chiquilín. En nombre de mis socios, los dueños de Forgotten, te entrego este trofeo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiempo de épica, vamos con las notas. La gente de Dolores, bueno, un día sin duda muy especial y se quedan con un tiempo, con un premio muy especial como este de Forgotten Caballo del año 2014. Y lo veníamos buscando ese tiempo, es todo el trabajo del equipo y de a rato que no se da, pero bueno, la carrera hay que correrla. Venimos todas las reuniones y hay que correrla. Un carrerón ahí, faltando 100 metros, valían los gritos de 4 o 5 caballos, pero pasó con gran autoridad por afuera, ¿no? Y tiene mucha clase, está medio rotito, pero tiene clase. ¿La dedicatoria? Para toda la gente que trabaja. Gracias. Y el pájaro Rosario Barroso. Bueno, el dicho dice, de tal palo, tal astilla. Así dicen que sí, la gente vieja dice que de tal palo, tal astilla. Bueno, estoy contento por el Botija que hace poquito empezó a correr. Y bueno, pinta servir, Dios quiera sea, siga por un buen camino. Lo que yo siempre le digo, que él no sea grande, siempre tiene que ser humilde en este rubro que tenemos. Y bueno, y el triunfo para toda la gente de Dolores y para él. Muchas gracias. Pájaro, muchas gracias como siempre. Y bueno, por mucho más viniendo acá. Tuviste tantas carreras acá en este Viro Benavides y en las pistas y bueno, una satisfacción verte de vuelta por acá. Muchas gracias, mi amable. Sí, acá tengo muchos recuerdos de niño, ya de 14 años empecé a correr. Siempre me acuerdo de los grandes jockeys como Baltasar Cueva, Farrute, toda esa gente que y ya sabes, desaparecido Prieto, que fue loco. Los maestros, vamos a decir, que estuve yo acá y no hablan nada menos que mi hermano Saúl y Delfino Waldo Bond. Para ustedes, muchísimas gracias. Sigan este rugby, es precioso. Impecable. Rosario Barroso en las cámaras de Tiempo de Hípica. Tiempo de Hípica, seguimos con notas especiales. Bueno, estamos con Timoteo Perrone, presidente del Jockey Club Mercedes. Me imagino que contento porque una clásica reunión de fin de año en la cual estás cumpliendo un año completito de gestión, que una vez más no fracasó, una muy linda reunión nuevamente a pleno sol. Sí, gracias a Dios, como he dicho, primero que nada agradecer a mis compañeros, somos poquitos pero son espectaculares, comisión directiva, a vos que te tenemos todos los días acá, y no me canso de repetir a la gente del interior del departamento, sin ellos esto no existiría. Tenemos caballos acá en Mercedes, pero si en el interior del departamento, sacando a veces Carmelo o Río Negro, alguna campaña, así entremos en el cinta algún día, no nos podemos olvidar de ellos acá. Tenemos que seguir haciendo la carrera para ellos, para nosotros con la colaboración de ellos. Y ahí tenemos, no sé cuántos caballos de Mercedes han ganado, pero si es de Dolores, es espectacular. Y me pone contento verlos, la emoción que tienen. Que vos le hagas homenaje a viejo jockey, que hace rato que están acá, que le gane el hijo, que para ellos capaz que
Ese minutito de cámara hace rememorar la historia de ellos. Y bueno, la verdad que es muy, muy emotivo. Muy emotivo. Y te tocó entregar un trofeo muy especial como el premio Forgotten, caballo del año 2014, un caballo con el cual tenés mucha afectividad. Sí, ni que hablar. Es un caballo que cuando se remató, una anécdota muy linda, cuando se remató, yo estaba al lado del propietario con mi mujer y mis hijas y lo remató él. Me miró y me dijo, a media como siempre, le dije, no, en este no, Neco. En el otro, era Fontana Rosa que no corrió nunca. Este caballo fue caballo del año, ganó fortuna. Y bueno, pero igual, digo, lo disfrutamos igual, somos tres socios, tú siga, que somos más que socios, somos amigos. Están contentísimos, recién me llamaron del premio, que se lo homenajear acá. Y bueno, y dentro de poquito, o sea, la semana que viene, lamentablemente no pudimos tener esta semana para pasearlo acá, para que la gente lo conociera, ya va a estar en el Laritas nuestro, sirviendo yeguas y descansando. Pero digo, están muy contentos ellos de que venga para acá, que se les va a tratar con cariño, y fue un caballo excepcional. Un caballo excepcional que tuvo un problemita en el base y nunca se pudo recuperar. Ahí lo vamos a ir a visitar, vamos a ir a visitarte por ahí. Y bueno, en el final, Timoteo, simplemente el agradecimiento y bueno, que tengas un feliz cierre de este 2015 y un muy venturoso 2016 por delante para vos y para tu familia. Dios quiera, comencemos con la cancha, que es el sueño tuyo, mío, de toda la gente del Tour de Mercedes. Yo vengo acá, subo a la sentencia, miro el huevo y digo, ¿cuándo podré verlo cero kilómetros? Esto como va a quedar, que va a ser espectacular. Así que muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a Timoteo Perrone, presidente del Jockey Club Mercedes, en las cámaras de Tiempo de Hípica. Sexta carrera, una de las dos principales de la jornada, premio Junta Departamental de Soriano. Corrían sobre 700 metros en esta prueba. El 1, Café Nelda, una hija de Cafetín, de Eduardo Alejandro Britos de Mercedes, iba con Carlos Pérez. El 2, Socio Secreto, un hijo de Barnon, de Tito Sarabia, de José Enrique Rodó, iba con Diego Nicolás Sánchez. Borró el 3, Chateau de Melo, y el 4, Porfina. El 5, Har Wister, iba con Carlos Navarro, también al cuidado de Carlitos Navarro en el Mario Carminati de Fray Ventos. El 6, Calladita, con César Blanco, la hija de King Quintos, aquel recordado ganador del Gran Premio Agustín Malnero en Colonia, al cuidado de José Sebastián Moreno en Ombúdez de la Valle. El 7, Mariolo, con Cristian Gularte de Rodríguez de Carmelo. El 8, Don Valentín, con Javier Vergara, al de Jauregui de Flores. Cerraba la nómina la favorita de la competencia, la número 9, la tordilla Bomba Loca, la hija de Brooklyn Boy, al cuidado de Nelson Fernández, la yegua de los Nadal de Fray Ventos, iba con Duncan Sopi. Gran victoria de palo a palo, de bandera a bandera, del número 6, Calladita, la yegua de Ombúdez de la Valle, con el lechero César Pascual Blanco, hecho un ovillito sobre la yegua, los trajo de tiro y ganó con contundencia. Segundo, el 9, Bomba Loca, que volaba en el final, pero no la alcanzó. Tercero, el 8, Don Valentín. Cuarto, el número 2, Socio Secreto. Pegó el tajo justo el lechero César Pascual Blanco, 48 años de actividad en el métier. Una experiencia fantástica, va a ir rumbo a los 50 años de profesión, como el vino, cuanto más viejo mejor. Gran, pero gran victoria de Calladita. Está al cuidado del otrora gran clinero de Palmitas, pero radicado en Ombúdez de la Valle, José Sebastián Moreno, el moreno rubio de Palmitas. Está hoy destacado como compositor, en su época un notable jinete. Calladita ganó brillantemente el premio Junta Departamental de Soriano. Moreno. José Sebastián, bueno, te tocó venir a Mercedes y lograr una gran victoria con Calladita, que se les vino de un viaje. Sí, algo se esperaba, ¿no? Algo corre la petiza, ya había demostrado. Y bueno, pero las carreras que correr la veía por parte de la yegua Tordilla, que tenía mucha chance. Y bueno, César está viejo, pero la conoce mucho la yegua. Una buena conducción del lechero. Le decíamos ahí en la presentación recién, un tipo que se destacó siempre como un gran clinero y que ahora te estás destacando también en la cuida de la sangre pura carrera. Y bueno, estoy empezando, siempre me gustaron, siempre fui medio jockey, varié, siempre anduve con gente y estoy empezando despacito a ver cómo me va a ir esto. Impecable. ¿La dedicatoria para quién? Y para mi familia y para Marcelo, que es el dueño de la yegua, y para César. Impecable. De vuelta a Ombúdez de la Valle, un lindo final de año, te vas con una gran victoria. La verdad que sí, quiero decirle a toda la gente que está acá, carrerista, todo amigo, que tenemos mucho por suerte, una feliz fiesta y bueno, que pasen lo mejor que puedan, incluyéndote a vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Sebastián Moreno, en las cámaras de Tiempo de Hípica. Gracias. César Pascual, sin lente de sol. Te decíamos ayer, ganaste una gran carrera ayer con el caballo de Mendívil, el clásico del Sint, y hoy te toca venir a Mercedes y quedarte con el clásico Junta Departamental.
Y bueno, ayer el caballo, comentando un poquitito breve, el caballo ganó como esperábamos, porque el caballo las mañanas de ensayo hace cualquier cosa. Y bueno, y hoy esta yegua había ligado mal, pero esta yegua ganó de la manera que ganó porque es una buena yegua, para mí es una buena yegua y muy buenas personas que la tienen. Tal cual. Y bueno, fiel a tu experiencia, largaste muy bien, muy prolijo, sí, muy y la mantuviste con una calidad bárbara guardándole un resto porque sabía que en el final Bomba Loca se iba a venir, ¿no? Sí, seguro, sí. Pero se vino ahí, después le ganaba bien. Y siempre venir acá a mi pueblo y ganar una mi emoción. Tal cual. Y el próximo 6 de enero vas a estar también corriendo, cumpliendo tu sueño allá en el hipódromo de Maroñas. Es un 6 de enero muy especial, vas a tener sin duda. Sí, porque ya es seguro que si voy a correr este caballo que ganó ayer, con seguridad va a ser, ya es un hecho, es el último 6 de enero que tengo la posibilidad de ir a Maroña, ¿no? Entonces, gane o pierda el caballo, pienso que va a correr muy bien. Es el último 6 de enero, entonces... A veces a uno le emociona ciertas cosas, ¿verdad? Tal cual. César Blanco, con casi 50 años de trayectoria aquí en las cámaras de Tiempo de Hípica. Muchas gracias y felices fiestas. 48 nada más. Apenas. Tiempo de Hípica será. Carnicería La Lucha de Hugo Rodríguez, Galarza Casi Sánchez, para un populoso barrio, una gran carnicería. Los mejores y más tiernos cortes y los reconocidos chorizos de primera, comunes o con morrón y queso. Teléfono 239-68, La Lucha, tradición de calidad en carnes. Panadería Facturería Asturiana, especialidad en facturas, galleta cuadrada y pan casero, torta de fiambre, pascualina, sándwich, pebetes, servicio de lunch y fiestas. Oribe 652, teléfono 24808. Jockey Club Mercedes y su agencia Dolores, en la sede del Club San Lorenzo, calles Redruelo y Botinelli. Toda la magia del sangre pura de carrera, transmisiones en directo del Hipódromo Nacional de Maroñas. Ahora no solamente en Mercedes, se pueden ver en vivo las carreras del Circo Hípico de Ituzaingó, también en Dolores, en la vieja sede del Club San Lorenzo. Agroveterinaria Guadalupe ahora tiene su rinconcito especial para obsequios, también especiales, finos y distinguidos. Les sugerimos para su próximo compromiso materas, yerberas, mates, termos y bombillas, bolsos y mochilas en cuero inigualable calidad, billeteras para damas y caballeros, cintos, posavasos, llaveros, esculturas en madera y hasta hermosos cuadros con originales motivos. Bombachas para caballeros, damas y niños. Gorras, boinas y sombreros. Agroveterinaria Guadalupe está en Frejeiro 891, a dos cuadras de la terminal. Teléfono 29854. Ah, recuerdo, abierto sábados de tarde. Revista Invasor, la revista con el nombre del mejor caballo de carrera sudamericano de todos los tiempos. Cada miércoles, misión obligada, levantar la revista para estudiar los pronósticos del fin de semana. Distribuye para Mercedes y todo Soriano, el Canilla Subiaurre, por pedidos al celular 096-017-238. Revista Invasor, habla con el Canilla Subiaurre, que te deja la revista en tu domicilio. Bar Chiquín, la leyenda de los bares mercedarios. Abierto todo el día. Casín, pool, cartas y el copetín. Bien servido. Sarandí y Frejeiro, teléfono 30-969. Oscar y Fischer los esperan en el legendario Bar Chiquín. Has venido hasta mí. En la clásica esquina de 18 de julio y Ferrería, frutería y verdulería, La Cosecha los esperas como siempre, con la impecable atención de Pablito Gurruchaga y de Claudia, y con la mejor mercadería, altísima calidad de todos sus productos, frutería y verdulería La Cosecha, en una clásica esquina mercedaria, 18 de julio y Ferrería, toda la simpatía de Pablito Gurruchaga, allí los espera. Farmacia Bellini,
Amplio stock de medicamentos, personal idóneo para su asesoramiento. Gran variedad en perfumería. El regalo que usted necesita para cada ocasión. Ahora incorporamos Lanas. Amplio horario de atención para su comodidad. Abierto sábados y domingos de 8 a 22 horas. Farmacia Bellini, Frejeiro 738, teléfono 2-2442, frente a la terminal. Estación ANCAP Radial Mercedes Limitada, en un punto estratégico, el mejor servicio. Combustibles, mini mercado, cafetería con la mejor atención, cajero Banred y para el agricultor, transporte de combustible directo a la chacra con todos los beneficios que eso significa. ANCAP, una estación de servicio moderna y funcional como Mercedes se merecía. Y como siempre, también los esperamos en pleno centro, en su clásica ubicación de Colón, esquina Rodó, con su servicio especial de lavado de automóviles por sistema europeo, encerado, cambio de aceite, lavado de chasis y motor. Estación ANCAP, centro y radial Mercedes Limitada. Tiempo de hípica será. Séptima carrera del Viernes de Navidad, también 700 metros, el premio Intendencia de Soriano, corrían acá el 1 Tambac, el de Juan Oroná, Estura Pavita de Dolores con Javier Vergara, el 2 Ex Crack, el de los Estaciones, Claudia Torres en la cuida, Miguel Estaciones en la conducción, el 3 4 Bocas, el de Mauro Rial de Mercedes, iba con la monta de Diego Nicolás Sánchez. El 4, Mr. Torque con Carlos Navarro, el de Fernández de Dolores. El 5, D.H., el del Gordo Tavares de Paysandú, iba con la monta de Ramiro Garbarino. El 6, Emilio, el de Horacio Espiga, de Carmelo con Carlos Pérez. El 7, Platense, el hermoso tordillo de Ferrari, también de Carmelo, iba con la monta en esta competencia de Sebastián Carrizo. El 8, Pretigerba, la de El Estuvo Reco de Julio López Padilla, ganador de la estadística de compositores con Juan Humberto Godoy. Y borraron el 8, Acumbalafir, el 9, Funche y el 10, Emma GG. El triunfo acá en gran guarismo y gran exposición verdaderamente de este caballo. El número 5, D.H., le va a ganar al número 1, Tambac, y al número 4, Mr. Torx, que hicieron puesta en el segundo puesto. Cuarta posición para el número 2, Excra. Gran tiempo, 38 segundos, 50 centésimas para el recorrido de los 700 metros. Empleó el que fue llevado a la victoria por el piloto de San Félix, Ramiro Garbarino, y que está al cuidado del querido Gordo Tavares en Paysandú, que está pasando por una situación complicada a nivel familiar porque el agua del río Uruguay los ha tapado en las costas sanduceras. De cualquier manera vino, tuvo que salir con todos los caballos rumbo al hipódromo de San Félix, él cuidaba en su casa. Bueno, nuestra solidaridad desde tiempo de hípica para el querido Gordo Tavares, gran pero gran victoria, por lo menos para consolarlo un poquito frente a esta difícil situación que les ha tocado vivir tanto a su familia como a él. Gran pero gran victoria de Diege en la prueba principal en la Intendencia de Soriano. Pues épica, hicimos con notas especiales. Bueno, Ramiro Garbarino, viniste desde Paysandú a correr la clásica de fin de año y te llevas el premio clásico Intendencia de Soriano. Las felicitaciones. Bueno, muchas gracias y sí, hay que venir, hay que salir a buscarla. Digo, me invitó Tavares para venir a correr este caballo y tenía otro para correr también y bueno, ya aproveché. Y bueno, hay que salir a buscarla, si no, se hace difícil. Y ya de paso vas a correr la penca tuya, que el año pasado el caballo tuyo entró segundo, ahí cerquita. Sí, está la de a pie y bueno, parece que el que me ganó el año pasado anda medio mal y se está jodiendo una paletita, parece. Y bueno, y vamos a ver. El mío no anda muy bien, tiene unos kilitos de más ahora este año, pero me parece que va a andar lindo igual. Bien, y este caballo en el clásico ganó muy bien, ganó contundente. Sí, la verdad que sí, un caballo muy noble, muy manso para largar y ganó bien, ganó con facilidad. Bueno, ¿la dedicatoria en este final de año? Bueno, para todos los que me apoyan, los que me dan monta. Y bueno, y muchas felices fiestas y un feliz año nuevo para todos. Impecable. Ramiro Garbarino, y vamos a hablar con el señor Tavares por acá. Cuidado, Leto. No... Ah, ahí está. Señor Tavares, bueno, una vez más, bueno, victorioso en el Viernes Benavides, que te ha tratado bien en este año, ¿eh? Sí, por suerte arrancamos lindo el año y terminamos lindo. Bien. Un caballo que ganó neto, contundente, ¿no? Sí, por suerte un caballo bien, anda bien, pasando por un buen momento y bueno, está, hay que aprovecharlo. Perfecto. ¿La dedicatoria para quién? Y para mi gente que está muy inundado, el Paysandú. Está complicado el panorama en la heroica Paysandú. Bueno, desde tiempo de hípica también la solidaridad para toda la gente del norte, que sin dudas el agua ha estado muy complicado en estos días. Y bueno, por lo menos te llevamos una alegría para mitigar todo este dolor, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias. Impecable. La gente de D.H., entonces, ganador del clásico Intendencia de Soriano. Vamos con la prueba del desquite. Iba sobre 1.100 metros. El premio Puro Trato Alimento Equino. Garantía de éxito.
Corría en el 1 Madrugón con Diego Nicolás Sánchez, el hijo de Ingenier, que cuida la barra de Tito Sarabia, Jean Rodó. Borró el 2 Vogue Star, el 3 Chico de Oro con Javier Vergara, el hijo de Honor and Glory, nada más y nada menos, al cuidado de Luis Pastorino, estuvo LP de Mercedes. El 4 Mayor Sound con Alejandro Morosini, un hijo de Mayor Líder que cuida Fabio Canti, también acá en Mercedes. El 5 Expreso, un hijo de Shouter Lauer que cuida Eduardo Alejandro Britos del Mercedes. El caballo del Quique Burgos iba con Juan Humberto Godoy. Cerraba la nómina el 6 Retinto, el de Julio López, el hijo de Mister Aleva, iba con Cristian Gularte. Borró el otro integrante de la yunta, el 6 Calamora. Gran, pero gran exhibición del número 3 Chico de Oro, que los trajo de tiro, los zambulló en el bajo como si fuera locatario Javier Vergara. Le gusta y mucho al cabeza Vergara correr el codo mercedario. Gran, pero gran victoria del número 3 Chico de Oro. Va a ser segundo el 5 Expreso, tercero el 6 Retinto, cuarto el número 4 Mayor Sound. Gran guarismo, clavó 1-4 para los 1100 metros el número 3 Chico de Oro, que ganó como para que no paren aquí sus victorias, ganó como para pedirle mucho más por delante. Gran, pero gran victoria. Y con esta carrera, Javier Vergara le gana la estadística en la última carrera del año a su compañero de mil batallas, Cristian Gularte. Los dos estaban 10 a 10, increíblemente, en las 7 carreras que se habían corrido de la reunión, ninguno había podido ganar. Bueno, gana la última carrera del año Javier Vergara, queda 11 a 10, le gana la estadística de pilotos en la última competencia, y como decíamos anteriormente, la estadística de compositores quedó en mano de Julio López Padilla, que ganó notablemente en este año 2015. Octava y última de las carreras de equinos en el Vire Benavides. Gran, pero gran demostración de Chico de Oro. Bueno, Luis Pastorino, te tocó ganar la última prueba del año en el Vire Benavides. Sí, la verdad que sí, el clausura. Este es un caballo que pasó por muchos cuidadores. Hace una semana que lo tengo, no lo conocía. Sinceramente no lo conocía, cómo era la cancha, cómo trabajaba. Realmente lo llevé muy suave. Es un caballo que no tiene ninguna performance en ningún lado. Ha corrido un montón de carreras, pero no tiene performance el caballo. Y hoy por hoy, la verdad que me dejó bastante complacido, porque cumplió con lo que yo le pedí hoy. Cumplió. Tal cual. ¿La dedicatoria, Luisito? La dedicatoria a Teresa, al Negro Ruiz, a toda la gente que me rodea en el estudio, al hijo del Negro, a muchísima gente que hoy me olvido, el herrero mismo, que fue el que me dijo que este caballo tiene un problema, mirá, vamos a arreglarlo así. Osvaldo, la verdad que todos ellos los tengo que agradecer profundamente, haber depositado la confianza en este caballo. Impecable. El mejor deseo para el 2016, Luisito, y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Bueno, espero que sí. Digo, a veces en esto tenemos altos y bajos, no podemos a veces poder estar a la altura que uno desearía, pero igual que al trabajo de ustedes, la verdad que muy bueno, y la felicitamos para vos también, porque te lo merecí. Luisito Pastorino en las cámaras de Tiempo de Hípica. Y seguimos con las notas, vengan los dos, Javier y Cristian, uno para cada lado. Vení este lado, Cristian. Bueno, cabeza, en la última carrera del año en el Vire Benavides te tocó ganar la estadística. La verdad que sí, muy contento. Digo, estábamos peleando con un buen amigo como Cristian. Digo, muy contento por haber ganado la estadística, ¿no? Uno lucha día a día, digo, para esto, como él también, ¿no? Tal cual. Y Cristian, que me dijiste notablemente un ratito antes, pase lo que pase, queremos una foto los dos juntos, y eso creo que habla a las claras de lo fundamental que va mucho más allá de los triunfos, de las derrotas. Sí, yo lo había dicho anteriormente, antes que se corriera, no importa el resultado, queríamos una foto entre los dos. Digo, pues somos colegas, digo, luchamos para esto, él lucha lo mismo, más que yo lucha, porque tiene que rebajarse, tiene que hacer mucho más sacrificio que el que hago yo, pues la verdad. Y bueno, merecido el triunfo hoy por mi compañero, colega. Cerraste un muy buen año 2015 para vos, te tocó ganar un clásico importante el 25 de agosto, ese relincho alegre te dio unas satisfacciones bárbaras este de 2015, ganaste 10 carreras acá en el Vire Benavides, sin duda que el balance es positivo este 2015. Sí, el balance es muy positivo, y bueno, quiero destacar el relincho, que se portó bien conmigo, como mejor caballo del año, y bueno, está, y gracias a él obtuvimos unos clásicos, y bueno, está, fue uno de los años que me fue mucho mejor este año. Y cabeza, lo mismo, un año 2015 que va a quedar inolvidable en tu memoria. La verdad que sí, muy contento, digo. Un saludo muy grande a mi familia, ¿no? Que es la que te da siempre para adelante.
Imponente. Imponente. La dedicatoria para quién en el final. Como siempre a mi familia, que es siempre la que me da para adelante. Mi señora, mis hijos. Mi yerno. La verdad me contento. Impecable. Y Cristian, la dedicatoria de un año muy bueno tuyo. Para la familia que apoya siempre y bueno, para todo en general la hípica de Mercedes y bueno, a todos los que nos han ayudado, por supuesto. Impecable. Rodeados por dos colonienses, Javier Vergara, Cristian Goularte, cerrando tiempo de hípica en esta jornada muy, pero muy especial del Vire Benavides. Bueno, Daniel, gran triunfo de Chico de Oro en la prueba del desquite. Bueno, la verdad, maestro, que una alegría enorme. Una víspera de Navidad, que me acuerdo ahora en este momento cuando ganamos con Cantábrico, ¿te acordás? Y con Angelito, las vísperas de Navidad. Para mi hermano, que está pasando por un momento difícil, Fernando, que siempre le apasiona los caballos. Para papá también, que está luchando para seguir adelante, que en un momento de salud, igual que mamá. Para mis hijos, Rodrigo, Enzo. Y bueno, trajimos un caballo que realmente, digo, no se dio, Valentín Boyaro y Miguel Vene, un caballo que venía con pocas posibilidades. Y hoy demostró que ya con el nombre nomás del pedre que tiene clase, un caballo de cuidado, sanito, totalmente sano. Y bueno, y había que esperarlo. Con Luis hace 15 días que lo tenemos. Y la verdad que una emoción enorme, porque usted ve, maestro, cómo ganó el caballo, con una clase, una solvencia, muy bien conducido. La verdad que felicitaciones al jockey también por el triunfo de la estadística. Y bueno, maestro, a veces uno no hace plata con esto, ¿verdad? Le apasiona a los caballos. Y bueno, yo en este momento desbordado de alegría por mis padres, por mis hijos, por mi hermano, que se merecen todo esto, que les gusta los caballos. Y bueno, y para usted, maestro, que siempre está, darle las gracias por el apoyo brindado. Y esto es lo más lindo de todo. Muchas gracias, maestro. Y sin duda que allá en Chile nos va a estar mirando Enzo al firme, ¿no? Sí, acabé de llamarlo y no podía creer. Él encantado con el caballo desde el momento que lo vio, porque la verdad que es un cuadro el caballo, lo mire por donde lo mire. Y lo llamé y le digo, Enzo, ganó Chico de Oro. De punta a punta, y me dice, no lo puedo creer, papá. Es una emoción tremenda y bueno. Y desearle lo mejor y desearle una feliz Navidad ya que no va a poder venir, ni Navidad ni fin de año, y que lo amo. Y gracias, maestro, nuevamente, para mi señora, para mi familia, para todo. Y la gente que nos apoya. Es impecable. Y a Tito acá, que es el otro yoqueto que tenemos, el de Stum, Tito Morosini, que él es el que está andando arriba los caballos todos los días. Muchas gracias, maestro. Y feliz Navidad. Impecable. Daniel Ruiz, muy emocionado en las cámaras de Tiempo de Hípica. Decíamos, la última de las carreras de equinos, porque nos quedaba la última, la del desquite, la novena sobre 100 metros, desafío de showcase a pie, la revancha, y ahí está la largada, espectacular, el boom del año pasado, volvió a ser un boom este año, vuelve a repetir la victoria Juan Humberto Godoy, le gana esta vez a Alejandro Morosini, que el año pasado no había corrido, tercero termina Michael Eduardo Francia, gran, pero gran espectáculo, volvieron a brindar los showcase en el desafío de showcase a pie, la revancha, que el año pasado lo impulsáramos y este año otra vez en la clásica de fin de año, volvimos otra vez a ponerla en escena, para que se diviertan tanto los jockeys como el público presente. Hoy es el Tiempo de Hípica, cerrando un nuevo programa aquí en nuestro querido Hipódromo Virio Benavides. A nuestras espaldas, la visión especialísima que tiene la gente que está instalada acá en el comisariato. Realmente una tarde espectacular la que vivimos hoy en la clásica reunión de fin de año, en la clásica reunión clausura. Y bueno, cerramos una nueva edición de Tiempo de Hípica, deseándoles en lo previo una muy felices fiestas, que sea un muy venturoso año 2016 el que se nos avecina y que sea una linda terminación de este año 2015 el que tengamos por delante. Desde todos los que hacemos Tiempo de Hípica, el gran saludo para toda la familia en general, pero especialmente para la familia turfística, para la familia de la hípica, para la familia que nos sigue, como siempre, cada sábado, cada domingo, desde cada uno de los lugares donde visitamos detrás de la magia eterna del sangre pura de carrera. Todo tiene su tiempo, señores. Esto es Tiempo, Tiempo de Hípica. Tanta fe, tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será, esperanza, fe. Tantos recuerdos añorados, galopes de leyenda escucharás, destinos por sueños encantados, tiempo de hípica será,
tiempo de hípica será.